Hola, hola a todos. Nuevamente, bienvenidos a Electronic live cats eh, Mi nombre es Andrés Abbas. Eh, pues un gusto nuevamente verlos por acá en este tradicionales Livecast, Ya no tan tradicionales. Nos tardamos bastante en regresar. Eh, por ahí estuvimos en algunos proyectos que al rato les platicaré. Estuvimos haciendo algunos eh, movimientos en la oficina. Tuvimos Aguascantes el Espacio. Que por ahí ya publicamos el podcast sobre el. Aguascán el Espacio, si no lo han escuchado, si no lo han visto, vayan por ahí. Está en Spotify, búsquenlo como Electronic Cat Podcast y hablamos sobre Aguascán el Espacio, un programa que tuvimos estos seis meses desde enero eh, de este año hasta recientemente junio. Y pues bueno, estamos regresando con los live cats, estamos regresando con estos programas en vivo donde hablamos sobre hardware, donde estamos platicando con ustedes y pues recordarles que... Tenemos el chat abierto, tenemos eh, para que ustedes nos comenten, platiquen con nosotros, siempre son bienvenidos para platicar, hablar con nosotros y nos digan sus eh, comentarios tal cual. Entonces, eh, pues bueno, vamos a empezar y esta semana vamos a hablar sobre eh, reemplazos de mi controladores, reemplazos de mi controladores eh, por el short y eh, pues es algo que estamos también hemos estado sufriendo nosotros y yo creo que todos han estado sufriendo en algún momento y la verdad es que eh, pues eh, vamos a traer este live donde tenemos algunos de los microcontroladores que nosotros hemos estado usando durante esta temporada de short que parece ser no va a acabar no va a, la verdad es que no se ve que vaya a haber un, un retorno a las este, pues, ¿cómo se podría decir? a las a los tiempos de auge en el que teníamos un montón de, de controladores, chips y demás. Eh, entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Les pido ahí en el chat si ustedes conocen algún otro controlador de los que han estado usando durante el show, un controlador que vean que está, pues suele estar en stock, que utilizaron para un proyecto, que vean que está en buen precio, pues nos lo vayan poniendo ahí en el chat, en YouTube, en Facebook. Eh, yo voy a dar cuatro o cinco de estos controladores También un poco de este nuevo retorno del, del Livecast es que van a ser un poco más cortos, no van a ser tan largos de una hora pues también no para que también sean más fáciles de ver después de visualizar de pues el tiempo no se nos vaya no eh, por acá bueno Gustavo saludos a Gustavo eh, saludos a José Tomala saludos de tan tiempo qué bueno verlos por acá nuevamente y pues déjenos sus comentarios si quieren estar seguirnos viendo no déjenos también qué es lo que quieren ver y bueno voy a empezar chicas chicos voy a poner por acá mi presentación pequeña breve este y voy a compartir acá qué es lo que lo que les traje, ¿no? Alternativas en mi controladores durante el short. Sabemos que esta escasez de chips nos ha hecho, eh, pues, quitarnos de la comodidad donde encontrábamos, por ejemplo, el mi controlador Admega 328 en Arduino, en el Arduino 1, eh, y que encontrábamos chinos y demás, y que era súper fácil de encontrar. Y ahora he visto que gente está canibaleando tarjetas, quitando chips, empresas grandes están haciendo lo mismo incluso y que nos hemos tenido que ir cambiando a otros microcontroladores. Y quiero especificar que estas eh, opciones que estoy dando son de un sector que nosotros manejamos que es el de eh, creadores o makers eh, de hardware, ¿no? que es Personas que pueden que pueden reprogramar sus dispositivos, que pueden, o sea, como los productos de nosotros, ¿no? Una, como un Arduino, como el Miau Miau, que lo puedes reprogramar, como la Hunter KDNFC, que lo que queremos que es que las personas puedan personalizar o reprogramar esos chips de manera sencilla. Mucho de lo que nosotros fabricamos buscamos que sea compatible con Arduino, uno, o sea, que es fácil de programar. Dos, con Circuit Python también que es un lenguaje de programación para microcontroladores y que hay varios desarrolladores que están migrándose ahí a microcontroladores, MicroPython, que es algo muy similar a circuit Python. Y son lenguajes que permiten al usuario, que es nuestro sector, poder utilizar la tarjeta de maneras distintas. Esto no aplica para otras áreas como automotriz o tal vez de seguridad nacional o demás, sino lo que buscamos que sea de fácil desarrollo, porque luego tal vez ustedes llegan y dicen, no, pues... Un PIC, ¿no? Sí, pues, eh, pero un PIC necesitas tener bases de electrónica, bases de, eh, bueno, principalmente electrónica, de PICs para poderlo reprogramar y utilizarlo. La verdad es que Microchip, dentro de lo que cabe, ha sido de los fabricantes que mejor stock ha manejado. Eh, por ahí a, hace rato en Twitter publicaba eh, cuáles son los fabricantes que mejor han manejado el short y Microchip es de los que mejor ha tenido ese manejo. Incluso, pues bueno, el primero de ellos, el primero que les quiero mencionar es, es el SAM D21X17 o E17 o G17 o demás. Este es un controlador que en electrónica utilizamos bastante y la comunidad Maker empezó a utilizar bastante como una alternativa a la AdMega 328. Incluso hace algunos años, cuatro o tres años, yo publiqué en el blog por qué nosotros no utilizamos el AdMega 328 y el SAM d 21 e 18 o G18 sí porque era RM de 32 bits, estaba soportado por Arduino, tenía una bastante comunidad, principalmente esta, se encontraba en aquel tiempo en los MKR de Arduino, después Adafruit también lo, lo tomó, Sparkfun también lo tomó, y pues este sector de fabricantes que creamos eh, productos para makers, para personas creadoras, pues lo tomamos como una referencia. Pero pues llegando el Short, fue uno de los que más rápidamente se agotó junto con el Sam de 51, que el Sam de 51 está súper difícil de encontrar. El Sam de 2118 fue uno de los más eh, son de los más escasos, aunque hemos tenido pequeños restocks eh, durante los periodos, pero la verdad es que es limitado. Y bueno, en electrónicas nos dimos a la tarea de portar eh, la versión es 17. En realidad cuando ustedes manejaban el Sam de 21 era el S18 o el G18, que es el que tiene más memoria después l 17 que es la mitad de memoria si no me recuerdo primero son 256 128 y luego 64 kilobits que es el 16 o l 15 si no me recuerdo y pues la verdad es que la mayoría de las aplicaciones que se utilizaban eh, pues quedaba sobrada la memoria la verdad es que la memoria que tiene el 18 es muy sobrada, sobre todo si utilizamos con el core de arduino si utilizamos circuit python ahí sí ya nos quedamos cortos pero eso desde el 18 eh, y nos dimos a la tarea de portar el E17 porque la mayoría de las aplicaciones, pues nos sobraba un montón de memoria. La verdad es que también nos dimos cuenta que cuando no había short, pues usábamos mis controladores grandes, sobrantes, que tenían un montón de memoria, y pues era como, ah, no importa, utilizo el 1%, 2% de la memoria y me vale, ¿no? Eh, y pues dimos cuenta que con el E17 era suficiente. De hecho, nosotros sacamos el CAD de Sniffer con el E17 como una opción. Varias personas han extrañado que en el, en el CAD Sniffer esté Circuit Python, porque el E17 no está siendo soportado por Circuit Python. Pero si ustedes están utilizando un SAM E18 en un proyecto que no requiera toda la memoria, chequen el E17, está bastante bien, decente. Incluso no se queden solamente con el SAM D21. Utilicen el SAM L21, que es la versión low power del microcontrolador. Y que también hemos visto bastante en stock en algunas ocasiones. Esas son opciones. El SAN L21 cam cambian algunas cosas. No es igualito. Pero en la mayoría es pin a pin compatible. Una recomendación aquí, y lo van a ver mucho en stock, es el SAN D21 E17L o G17L. Tengan cuidado porque ese mi controlador o esa versión de chip no tiene USB. Si en su proyecto utilizan USB. No es recomendable. Si no utilizan USB, ahí está otra alternativa, ¿no? Eh, el PIN es diferente incluso en esa versión, también tengan precaución. Y bueno, si quieren encontrar una versión, eh, bueno, un core de Arduino que funcione con este controlador, ahí está el de Electronic Cats. Entren al GitHub de Electronic Cats y va a haber una opción. Eh, voy a regresar para ver los comentarios, porque luego me dicen que ya no los veo y por acá. Eh, dice Alan. Wonk, puros picks viejitos a la verga, sí, mon. Sí, la verdad, sí, o sea, es una buena opción al final, ¿no? O sea, vamos a encontrarlos en varias eh, electrónicas del centro. Seguramente vas a tener un montón ahí en tu casa rumbados. Eh, pero bueno, les digo, nuevamente, este live que es sobre un controlador es para que las personas puedan reprogramar fácilmente. ¿Hay opciones de PICS? Sí. Eh, ¿No hay retorno a la normalidad, chips? Yo no lo veo. La verdad, o sea, aunque se están haciendo más fábricas de, de semiconductores, también la demanda sigue creciendo. Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. La demanda sigue creciendo, entonces conforme hay más fábricas, las personas cada vez más y más y más demandamos tecnología. Eh, la verdad, yo creo que vamos a vivir con un short ya lo que resta. O sea, ese es mi, mi, mi pensamiento, ¿no? Eh, Sue, a yo te extrañaba. Ah, gracias, yo no extrañaba. Qué bueno escuchar sus palabras de que nos extrañaban. Eh, Dani Makes, hola, hola, Dani Makes. Saludos de Ecuador, FunPython presente. Ah, bienvenidos. Eh, Megatronica, saludos Andrés Sabas, tarde, pero seguro en live, excelente. Pues bueno, continuamos, les digo por acá, si tiene algún chip que, que ustedes este, hayan visto, déjenlo en los comentarios y lo checamos, vemos qué onda, ¿no? Vamos con el siguiente. Por ahí hasta ya, ya se dieron un spoiler con, <laughs> con la presentación. RP2040. Para mí uno de los microcontroladores que más me ha sorprendido este año, bueno, lo que desde que salió, es el RP2040. Este microcontrolador creado por Raspberry Pi y que en un inicio eh, pues, se hizo popular por ser muy barato. Eh, por ahí también hubo varias personas que les tiraron hate porque pues... Eh, pues que me, Raspberry no había creado nada nuevo, que realmente no aportaba nada y bastantes cosas, ¿no? Se hablaron de ellos, pero también obviamente salieron cosas buenas como el soporte que soportaba Arduino, CircuitPython, Python, MicroPython, Y e incluso hay gente que criticó la parte de que la memoria flash fuera externa, eh, porque era pues un elemento externo que tenía que agregar. Pues bueno. La verdad es que dentro de los tres principales fabricantes que han mantenido mejor su short es Raspberry Pi con el RP2040. No es lo mismo en la Raspberry Pi, este, las computadoras, pero el RP2040 parece que, es, parece que a, tenían un muy buen contrato con el fabricante de semiconductores. Y la verdad es que he visto bastante stock. Esto puede ser una, porque no se ha vuelto tan popular realmente o porque se sí ha estado haciéndose como un bastante restock. Yo ahí le debo una mezcla a los dos. O sea, la verdad es que no veo que sea tan popular. Y espero que a raíz de este eh, livecast se va a volver más, pues, yo creo que se va a volver más popular, sobre todo en México. Porque la verdad es que hay bastante chips, los pueden encontrar ahí, Unite Patrocínanos, en Unite Electronics, eh, en Newware, en Mauser. Hay bastantes fabricantes que están teniendo stock y bastante. Entonces, pues ahí es una oportunidad. Esta soporta Circuit Python, soporta el Arduino Core. Incluso hay dos cores de Arduino, el oficial de Arduino y uno por la comunidad. MicroPython tiene USB. Eso sí, requiere una memoria flash externa y requiere un cristal externo. Tiene componentes externos alrededor. Pero la verdad es que nosotros ya creamos dos batches con este mi controlador y ha funcionado bastante bien. Eh, estamos por hacer algunos otros eh, dispositivos y la verdad la otra también eh, las Raspberry Pi Pico la tarjeta completa son muy baratas incluso por ahí pueden o canibalear o incluir en un, en un proyecto estas, eh, RP20, estas eh, Raspberry Pi Pico son muy baratas, nosotros incluso hicimos un batch con, directamente con la tarjeta completa y pues trabaja bastante bien, o sea ya hay stock, entonces para otros es una opción bastante viable recomendaciones, eh, fíjense cuál flash es la que utilizan y el cristal es importante porque si no, no va a trabajar. Eh, pero la verdad es que ha ido bien el core. Hay algunas cosas a mejorar, claro. No consideren que está solucionado todo. Van a tener tal vez algunas bibliotecas que cambiarlas, pero es parte de llegar algo nuevo, amigos. Entonces, pero creo que estos años ha ido bastante la evolución. Pero si sí, algunas cosas eh, no funcionan del todo bien, o sea, hay que contribuir, hay que aportar para que funcione, ¿no? Entonces, ahí esa recomendación. De la RP2040. ¿Si seguirá habiendo stock? Yo espero que sí. Yo espero que chi, eh, Raspberry Pi eh, haya hecho un buen trato con el creador de semiconductores. Y pues ustedes sigan encontrando. La verdad es que para mí es una de las mejores opciones. Porque incluso no mencioné, tiene doble core. Eh, ah, aquí no cambié, pero aquí es el SP32. <laughs> SP32 es el otro mi controlador que para mí es uno de los más guerreros de los que más hemos visto. Eso sí, por ahí puede pasar que se puedan confundir, porque ahorita ya encontramos SP32, SP32C2, SP32C3, SP C3. Va a salir creo que el C5. Entonces, hay con RIS, eh, con ris V, o sea, hay muchas variantes y esto es lo que tal vez los puede llegar a confundir. Hay con Bluetooth, con Wi-Fi, con los dos. Pero, eh, pues poniendo atención, eh, la verdad es que es uno de los controladores que también yo he visto que más está en stock, ha estado manteniendo expressive su stock. Eh, la única parte es esto, que los pueden llegar a, se puede llegar a confundir el usuario. De qué? Porque algunos tienen antena, otros no tienen antena, otros tienen externa, otros tienen doble, doble antena. Eh, y las versiones, incluso las versiones de Arduino Core y de Circuit Python para el S2, S3 y 3 no son completamente estables. Entonces, funciona lo básico, pero por ahí hay cosas todavía a mejorar también. Pero si ustedes, por ejemplo, manejan el SDK de Expressive, pues también se pueden hacer cosas interesantes. Para mí, el que ha tenido mejor soporte es Circuit Python, La verdad es que han estado haciendo muy buen soporte, pero Circuit Python solamente funciona con las versiones que tienen USB, que son la versión c 2 S3 y C3. Eh, lo pueden encontrar en Mouser, lo pueden encontrar en Unid, lo pueden encontrar en tiendas chinas, Celsius y demás. La verdad es que bastante recomendado eh, para proyectos donde tienen que utilizar Bluetooth o Wi-Fi o las dos. Eh, y bueno, ahora sus nuevas versiones tienen USB. La verdad es bastante cómodo esto de tener el USB. Nosotros hemos creado algunos proyectos ya con, también con esto. Y la verdad está súper bien que ya tenga el USB, porque no tienes que agregar un convertidor USB serial, que luego también los convertidores USB serial están medio escasos, el FTDI o el CH340, y esto te lo evita. Pero algunas cosas del SP32 normal al S2, pues también no están funcionando al 100%, y hay que meterse un poquito a la talacha. Eh, regreso acá con ustedes al chat. ¿Qué les parecen estas opciones? ¿Cómo lo han visto? ¿Alguno de ustedes ha utilizado esto? Eh, ¿qué, ¿Qué proyecto andan haciendo? Con, si están utilizando estos microcontroladores. Eh, y por último. Para casi terminar. Y que entrar a la zona de preguntas y respuestas. Y que nos den sus recomendaciones. El MSP430. El MCP-430 es de Trejas Instrument, de esos microcontroladores que, de esos fabricantes que casi no se escucha dentro de la comunidad Maker, pero es bastante reconocido dentro del mundo profesional. Y esos microcontroladores hay montones en este momento. Hay un montón de microcontroladores MCP-430 con sensores capacitivos, tiene un empaquetado deep, por ahí por los que no les gusta soldar SMD y demás. Pues bueno, este tiene incluso hasta un empaquetado DIP. Hay muchas tarjetas de desarrollo como las que vemos aquí. Hay varias versiones de 6 bits, de 8 bits. Eh, y tiene, lo he incluido aquí porque tiene un ID que se llama Energía, que es muy similar al Arduino ID. Eh, bastante, bastante stock de esta tarjeta hay. Es un controlador que la verdad es barato. Eh, por ahí tiene algunos eh, bueno incluso Texas Instruments sus, Mis controladores tienen ARM eh, 0, 3, 4 eh, una de las ventajas es que no todos tienen USB pero si ustedes están buscando un controlador que haya bastante en stock, que sí hay como una comunidad internamente, que tiene ciertas funciones como el Arduino IDE o si ya se quiere meter a un, un paso más eh, profesional, creo que esta es una opción interesante bastante interesante y que creo que pocas personas lo han visto, y aquí les estoy acá aventando el consejito, ¿no? Para que luego ahí no digan que me quedo con, con los secretos y que luego no digo cuáles son, para que vayan ahí. Este es el que, eh, lo dejé al final porque este es el que requiere un poquito más de trabajo. Si ustedes no están acostumbrados a hacer código desde cero o con IDEs un poquito más avanzados, este los va a hacer batallar un poquito más. Los anteriores, todos, como les digo, están en Arduino, están en Circuit Python para gente que hace maker, que hace sus propias tarjetitas y quiere seguir haciendo batches y demás. Ahí están unas opciones. Y este, pues sí lo dejo un poquito para que la comunidad ahí lo tome, vea qué onda. Es interesante. Y que en Mouser hay bastante stock, en Newware hay bastante stock. Entonces, denle una checadita. Eh, y bueno, vámonos a las preguntas, a las respuestas. Les dejo por ahí mis contactos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece estas recomendaciones? Voy a quitar por acá la pantalla. Por acá dice Alan Wong: ¿Qué recomiendas más? ¿Tratar de hacer hand soldering, hand soldering o de plano usarlos en módulo? Híjole, yo creo que para mí, si tienes la opción de usarlo en módulo y está en stock, pues usa módulo, ¿no? porque sobre todo ya tienes algunos de estos módulos tienen FCC, ya tienes certificaciones entonces pues para integrarlos a un ámbito hospitalario o demás pues súper fácil pero si no hay stock pues hand solder o sea desde la pegarte pequeñita y si tienes el equipo y te lo avientas pues adelante o sea la verdad es que no estamos en tiempos de hacer el feo ni hacer el fuchi <laughs> eh, si es soldable humanamente verdad porque también hay cosas que definitivamente no por acá So, 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 so STM32F103 para mí a mi experiencia siento STM es de los que más mal le ha ido en el short eh, estamos utilizando otros algunos microcontroladores de STM pero no el F103 porque creo que es muy popular eh, y creo que he visto muy poco stock realmente, o sea, he visto muy poco stock y la verdad que que crear dispositivos sobre, esta, sobre este microcontrolador se me hace un poco arriesgado. Digo, si el SAM 21 ya se me hace arriesgado, eh, STM se me hace todavía más. No sé ahí qué experiencia tienes tú, si tal vez has conseguido, si has visto que hay bastante stock, pero he visto mejor en otros microcontroladores. Nosotros estamos utilizando el STM WL, que es de LoRa. Hay stock y hay muchos fabricantes como CD Studio, Rack y demás que están haciendo cosas. Estamos trabajando para hacerlo en Core de Arduino. Yo, de hecho, hay una parte ya. Nos falta nada más la parte de Lora, del SPI. Y por eso no lo hemos anunciado, pero es una de las cosas que estamos usando, ¿no? Gustavo, Launchpad. Ese producto lo vi cuando empecé con Arduino. Tech Bolivia tiene tutoría, tutoriales, pero del 2011. Así es, sí, sí. O sea, es popular, es bastante popular Launchpad eh, dentro de la comunidad de hardware, no tanto Maker. Eh, y les digo, ¿sería cuestión de darles una oportunidad? Digo, si, si están como buscando grandes cantidades de, mi, de, de stock, eh, hay un soporte de Texas Instruments, sabemos que Texas Instruments no es malo, y quieren hacer algunos peninos, yo por ahí les digo que ahí puede haber una oportunidad. Eh, de los anteriores, pues les digo, ahorita hay stock, ahorita pueden ir a ver, pero igual conforme se vaya y más popular, tal vez no, se nos vaya, ¿no? Eh, entonces, pues sí, Gustavo, o sea, definitivamente, aunque la curva de aprendizaje va a ser un poquito más larga. ¿Llegará a existir a un, a un futuro un sistema estilo Lego para hacer circuitos más fácilmente y escalables? Eh, si te refieres a la parte de, de. ¿Cómo se llama? A la parte de silicio, eh, hay un trabajo del que estuvimos hablando, de hecho, a finales de año. Eh, del año pasado eh, Güero y yo por ahí que es la gente está compartiendo eh, sus, sus diseños en silicio y luego ya los, los unes o los bloques eh, los, los, los unes tal cual y luego ya los mandas fabricar esto todavía pues va a llevar años eh, pero si te refieres a la parte de mi controlador tal cual, no <laughs> la verdad es que no creo que vaya a ser es muy difícil eh pero sí, en cuanto a silicio, hay un, alguna herramienta de Google, ahorita se me fue el nombre, bueno, un proyecto de Google para que tú publiques tu, tu ADC, tu DAC, tu timer, tu RTC, tu procesador tu, o microprocesador y lo unas y los vayas haciendo tu ensamble, ¿no? Interesante, vamos a ver qué tanto se puede hacer, aún así requiere ser una empresa pues un poquito todavía grande. Se ha abaratado, claro, pero ya necesitas un poquito más de dinero. DCP 8Bit, ¿qué tal? Hola, hola, un gusto verlos por acá. Eh, dicen, Tensi. Tensi. Tensi con NXP. Es una opción. De hecho, NXP acaba de anunciar nuevos microcontroladores. Dijeron que va a haber stock. Uh, pero la verdad no me he metido a ver si hay stock de, de esos chips para Tensi. Creo que sería, ahí sí yo. De, debo de buscar. Ahí por ahí les comento si quieren en Twitter. Es porque Tensi, de hecho, sí tiene soporte para Arduino. Nada más que siento que en Latinoamérica NXP casi no se utiliza. Bueno, a nivel maker, porque en Estados Unidos es, hay un montón de, de personas que usan NXP. Eh, sería cuestión de ver cómo andan los stocks de, NX, de NXP, porque Tensi usa esos, esos mis controladores. Pero yo digo que por la popularidad que tiene Estados Unidos, ha de estar baja también. Creo yo, no sé cómo es dado Tensi, pero sí, eso sí se me queda tarea. La verdad, no sé cómo anda ese stock, pero si sí hay chips de Tensi de, del que utiliza Tensi, pues también bastante recomendado. Es un procesador bastante grande y el core de, este, de Arduino que tienen ellos está bastante bueno. De hecho, muchas herramientas han salido de ahí de Tensi. El STM32WL5 se está volviendo popular por LoRa, sí, así es, por eso está volviendo popular. Eh, porque hay stock también eh, y está todo ya integrado, entonces por ahí lo trae CD Studio, lo trae Rack, lo trae mismos STM y hay otra empresa que por ahí, entonces estamos, eh, bueno es el, el chip que tiene el nodo de, de Team Networks, el oficial, eh, pero creo que no se ha vuelto completamente popular en la comunidad Maker porque no tiene un soporte para Arduino o Python. Les digo, nosotros ya iniciamos, de hecho en el STM Duino ya está la parte de soporte para digitales, analógicos y demás. Y por ahí ya hay un, un chico que está tratando de portar la parte de Lora, pero hay que hacer cosas con el SPI. Vamos a tratar de dedicar un poco de tiempo ahí. Se aceptan donaciones, lo saben, ahí en el GitHub, este, para tratar de trabajar y poner un ingeniero que esté trabajando en eso. Arduino Pro y sus nuevas tarjetas, ¿qué están, están pegando? Eh, Arduino Pro, bueno, la parte. Bueno, Arduino Pro no serían los Nano, ¿no? Según yo. Las tarjetas nanos es, el, es uno de los formatos más populares de Arduino, aunque muchas personas no lo saben. Eh, después del formato 1, claro. El MKR sabemos todos que no pegó mucho, la verdad. Creo que le Yo, a mi consideración, el formato Fader le ganó al MKR cuando salió. Eh, pero el nano, la verdad es que Arduino creo que ahí sí le está pegando un formato que sí fue bastante popular en su tiempo y que lo había dejado de lado y es muy pequeño. Eh, las tarjetas, las nanos Belencens, creo que es una tarjeta bastante utilizada. Nosotros lo estamos utilizando para el curso de máquinas inteligentes. Eh, está bastante interesante. Eh, la parte del RP20 Connect, la verdad, nunca la, no la he manejado, pero se me hace una tarjeta también bastante interesante. Por lo que les mencioné del RP2040. Eh, y la verdad es que creo que en esa parte está bastante popular. O sea, y son muy baratas. La verdad, o sea, yo, yo ahí, por ejemplo, si no quieren complicarse mucho la vida, yo la verdad compraría la tarjeta y la agregaría a mi proyecto. Porque eso sí, los chips, si ustedes quieren, de a partir de esas tarjetas, desarrollar su propia tarjeta con esos microcontroladores va a ser difícil. Porque lo que he visto, Arduino está haciendo contratos... Este, con las empresas proveedoras para que tengan stock y la verdad es que he visto que todos los chips que traen esas tarjetas, a excepción del RP2040, están fuera de stock, incluso hasta las de las Pro las nuevas, las X8 y las 40, están descontinu o sea, están fuera de stock, Arduino y pues, la verdad es una empresa más grande no buscando micros con conexión USB me topé con el con este AppSan de 11 de 14, me parece buena opción, ¿qué opinas? Es un controlador excelente. No lo no, no, lo, no, no lo puse aquí porque es un muy controlador muy pequeñito para cosas muy pequeñitas. Pero nosotros hemos tenido hecho baches con él y la Hunter Cat clásica, la primera Hunter Cat tiene un SAM de 11. Nuestro core de Arduino también soporta el SAM de 11, por si quieren ahí hacer algo con Arduino. Eh, nada más que tiene poquita memoria, entonces bueno, relativamente entonces incluso nosotros en este proyecto lo usamos sin bootloader, pero sí puedes soportar bootloader, eh, por ahí creo que Arduino incluso lo utiliza como un convertidor serial en, en el en la del FPGA que ahorita este se me fue el nombre, la tarjeta del FPGA y hay ahorita en stock, entonces igual, y hay una versión soldable SOIC, que es bastante interesante así Ariel ¿Qué solución ves como una alternativa para USB serial? Eh, pues yo veo el LATSEM 11 <laughs> que acabo de mencionar Um, veo la verdad también algunos de los PICs. Eh, yo creo que habría que, o sea si es algo muy específico eh, USB Serial un, necesitas un convertidor USB Serial para algo eh, yo iría también por un, un pick eh, de los chiquititos, de los nuevos que están bastante chonchitos y baratos eh, si no el CP2102 o, 20, o CP2104 se ha mantenido en stock no sé si te sirva, eh, que nosotros lo hemos estado utilizando. Y esas serían mis opciones. O sea, meter un microcontroladorcito chiquito, barato, que compres así, y hacerle su, su convertidor serial internamente. O sea, si no encuentras convertidores cereales, esa sería mi opción. Hay un micro de Nordic que se usa en una placa de Arduino. ¿No? ¿Qué tan buena su opción sería? Sí, normalmente es el NRF 52840. Pero gracias a Apple, con sus Apple Tags, eh, se escaseó muchísimo. <laughs> Entonces, eh, era un buen micro, había bastantes chips. Eh, creo que todavía ahorita hay como algunos medios stocks. Pero cuando Apple sacó su tag, se escaseó así infinitamente. Ese 5840, Ardion lo tiene. Es bastante bueno. Nosotros tenemos incluso tenemos una tarjeta con ese chip. Pero si, eh, si no necesitan USB, está el 52832, si no mal recuerdo, que no tiene USB, tiene serial, y ese es más o menos, está en stock. No lo mencioné porque igual el stock no es tan amplio con Nordic y eh, los core de Arduino, eh, bueno, sí tienen core de Arduino, pero no lo mencioné porque se me hace tal vez para mí una mejor opción es el CP32 en cuanto a stock. He escuchado que se pueden mandar a hacer placas estilo smart, smartphone con Android preinstalado a China. ¿Es viable para hacer proyectos maker o es mejor un micro directamente? Es que la verdad ahí lo que sería es que, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿quieres, ¿necesitas un sistema operativo como Android? ¿Necesitas instalar una aplicación? ¿Necesitas este, ejecutar una aplicación? Pues sí, o sea, un controlador no te lo va a dar. Eh, Necesitas hacer algo para un microcontrolador, cosas pequeñas, pues bueno, un microcontrolador completamente, porque obviamente el, el chip para eh, que trae Android te va a costar más caro, requiere más procesamiento y más cosas para funcionar. Más bien ahí necesitaré saber qué es lo que quieres hacer. Eh, sí existen ya cosas de ese estilo, incluso hay pequeños chips con Linux embebido, con un OpenWRT, que es el que traen algunos modems de. Eh, ¿Cómo se llama? de modems de, de red o incluso si de estudio tenía una que se llama Linkit creo que se llamaba que también tenía OpenWrt y es Linux y trabaja como un controlador pero están muy limitados o sea no, no corres ahí un Android claro o sea son para cositas pequeñitas interesantes también ¿eh? por ahí estuvimos trabajando un poco con eso pero sí Android es vas a utilizar una aplicación mi controlador es para otra aplicación eh, si el software de esa, ser exitoso, ¿debe darle soporte a Arduino? Depende del mercado. Yo creo que hay el mercado. O sea, yo nuevamente voy a aclarar. Estoy hablando de un mercado en el que nosotros desarrollamos productos para que nuestros usuarios puedan crear otras cosas. O para que nuestros usuarios puedan modificar. Por ejemplo, no, no todas nuestras no tarjetas son desarrollo. Hacemos cosas, por ejemplo, Cat que son para auditar. Eh, NFC, pero se requieren hacer scripts para probar nuevas, eh, como se dicen, nuevas eh, vulnerabilidades. Entonces, no puedo dejar un producto ya cerrado, enjaulado y que hago, Yo lo que quiero es que el usuario pueda, ah, encontrar una nueva vulnerabilidad, modifico el sketch que me dio Electronic Ads y hago esto y va a funcionar, ¿no? Y lo contribuye y aporte, y modifica. Si. Si no es tu público tu target de eso, pues no, no es necesario que sea popular en Arduino, o sea. Ahora sí que si tú le entregas ya algo al usuario completamente ensamblado, funcionando, pues el, el controlador que tú quieras utilizar. ¿Algún controlador con el que pueda trabajar en conjunto con MATLAB? Eh, pues en sí, todos los que traen Arduino, según yo, eh, traen ya el, el toolkit de MATLAB para trabajar, sobre todo el MKR. De hecho, Arduino sacó el, Arduino, el kit de Engineering que se conecta a MATLAB y ese es control y demás. Y creo que incluso se puede reprogramar las tarjetas de Arduino. Todas esas, las tarjetas que sean compatibles de Arduino van a trabajar con MATLAB. Que MATLAB directamente, según yo, no programa, sino envía la comunicación vía serial a alta velocidad y hace el control. La verdad, nunca lo he utilizado completamente. Nada más bir Kit de ingeniería, que es bastante bueno, pero sí está hecho, bueno, trabaja con MATLAB. Otra pregunta. Quiero usar... Arduino con el SP32. Se puede usar el USB nativo con el SP32, es decir, algún bootloader USB para Arduino. Tienes que utilizar el SP32S2 si quieres utilizar el USB nativo del SP32. El SP32 solo, el primerito que salió, no tienes USB. Eh, si lo que quieres es mm, utilizar un FTDI o un convertidor USB serial y luego el SP32, el SP32 siempre tiene un bootloader y se eh, programa con Arduino. Yo en lo personal, ahorita estoy prefiriendo eh, SP32C2 o SP32C3 para algunos proyectos porque ya tiene el USB nativo. Hay una recomendación si utilizan SP32C2 o USB con el Arduino Core. En la configuración, cuando van a cargar el mi controlador, hay una opción que dice USB bot. Activado bueno, enable o, o, no, o no activado. Si lo de por default viene desactivado. Y luego seleccionan si es vía serial o USB. Entonces, por default, el SP32S2 trae activado USB nativo y van a poderle cargar el core de Arduino. Pero si no activan el activar USB bot de CDC, CDC, eh, CDC o sea, serial, lo va a desactivar. Y ya no van a poder volver a cargar a menos de que se lo carguen vía serial como en los antiguos cp32 ese nunca se desactiva pero nada más tengan esa precaución siempre activen que esté activado el usb el perdón, el bootloader vía serial eh, la unión mega la unión mega uy es que eso ya es un sistema operativo linux ahí no estarías metiendo en computadoras no, eh, entra un poco, pero la verdad ahí no es un muy controlador, es un sistema operativo Linux. La verdad no sé qué tanto stock haya, pero pues igual si alguien está, necesita trabajar con Linux pequeñitos, es una buena opción. Pero subió un chorro. ¿Qué subió un chorro? <laughs> eh, tiene el OpenWrt customizado. Ah, ya, 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 subió un chorro la Omega. Sí, 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 tiene el OpenWrt. Eh, sí, subió bastante. Eh, pero hay otras opciones chinos, ahí vayan en el Express, hay unas opciones coquetas. Eh, supongo que MATLAB se usa igual que LabVIEW con Arduino. Sí, muy similar, aunque creo que sí tiene el Toolbox una opción de que lo compila internamente y se lo carga. Pero lo que yo vi en el de Generate, una de las opciones es que está enviando la trama de datos a alta velocidad en, en serial y hace el control con el eh, firmata de, de Arduino y hace el control de la tarjeta. Entonces, es muy, muy similar. Bueno chicos, eh, chicas, chicos, eh, me voy despidiendo, ya nos pasamos de la media hora, <laughs> qué interesantes preguntas. Eh, voy con la última pregunta, tal cual. Eh, bueno, que ya la hace Josefer, que es una que hemos juntado. ¿A qué se debe la crisis de chips? Para terminar, es a grandes rasgos, eh, esto iba, estaba pronosticado de cierta manera. ¿Por qué? Porque eh, los fabricantes de semiconductores... Eh, hay, bueno, hay un límite en cuanto a fabricación. Entonces, pues bueno, cada día, cada vez más estamos demandando más computadoras, smartphones, automóviles y demás. Pero, pues bueno, esto iba pues, a, creciendo conforme se iban creando más empresas, ¿no? Eh, el detalle es que con el, la pandemia llega la parte de que se detiene todo y se pronostica erróneamente que la gente va a comprar menos computadoras, menos celulares, menos tecnología, entonces empiezan a frenar todo esto eh, y no no es así, sino que aceleramos el proceso de fabricación, bueno de consumo de tecnología. Entonces eh, las empresas pararon, volver a andar es un problema, hay muchísima demanda, entonces no alcanzan a cubrir, todos los chips se empiezan a agotar. Y volver a equilibrar esta línea de producción es súper difícil porque ya está desfasada. Entonces, es uno de los grandes rasgos. Y bueno, obviamente también problemas de suministros y demás. Eh, súper. entonces solo SP32C2 o el S3 o el C3, ya el que tú veas. Ah, por ahí de SP8 bits habías mandado un tweet de que si había opción de Rix uv El SP32C3 es un Rix uv que soporta Arduino Core ya. ¿Ok? Muchas gracias a todos, gracias a ustedes por acompañarnos. Qué bueno volverlos a ver a todos, qué bueno volverlos a poner aquí en el live. Saben que nos encanta convivir con ustedes, platicar. A veces, pues, la chama no lo permitía. Pero les recuerdo: está el podcast. Vean qué hicimos en Aguascante del Espacio, vean las fotografías que subimos. Eh, si tienen dudas, lo platicamos y vamos a tratar de ir retomando nuestras actividades para con la comunidad. Eh, por ese acerca en Land, voy a estar ahí en julio, en julio 22, por si alguno de ustedes está, voy a estar hablando sobre máquinas inteligentes, voy a estar en Jalisco, en Guadalajara. Eh, también se acerca muy próximamente una Maker Faire al parecer en Mexicali, entonces también trataremos de estar ahí. Y bueno, se empiezan a reactivar los eventos físicos. Si tienen algún congreso, alguna plática, algo más, invítenos, nosotros encantados de participar, de colaborar, de irlos a visitar y vamos a estar por ahí. Entonces, hoy esta semana les dejamos podcast y les dejamos live cats. Muchísimas gracias a todos, un saludo, nos vemos el próximo miércoles.